El hogar El Buen Samaritano, un refugio administrado por la Iglesia Católica, está listo para la visita que hará el Papa Francisco el domingo con el objetivo de ofrecer socorro espiritual a los 10 hombres y 5 mujeres que viven allí. Esta instalación ha albergado a docenas de pacientes con VIH y SIDA desde que abrió sus puertas a las afueras de la ciudad de Panamá en 2005. Con visitas como esta, el Sumo Pontífice ha buscado romper el estigma que persigue a los enfermos de VIH en muchas partes del mundo, incluyendo Panamá. El joven Jesús Morales es uno de los que espera con ansias al Papa Francisco. No tengo ahorita mismo cómo expresar lo que le quisiera decir al Papa. Solamente que me gustaría que pidiera por la salud de todos los enfermos que estamos aquí en este hogar y por los que están en los hospitales también. Eso es lo que más quisiera yo del Papa. El primer pontífice nacido en América Latina, que ha hecho de la defensa de los marginados un sello de su papado, ha pedido que la gente sea responsable para evitar la propagación del VIH y ha lamentado que muchos de los millones de personas que viven con el virus no tengan acceso al tratamiento. Las autoridades sanitarias panameñas han registrado casi 16.000 casos de SIDA desde que se identificó el primero en 1984 y 11.336 han muerto en el país. La mayoría de los afectados tienen entre 15 y 24 años y muchos pertenecen a las comunidades indígenas. La instalación, que aspira a poder crecer en el futuro, cuenta con la cooperación de un especialista en enfermedades infecciosas de un hospital público, el apoyo financiero de la Iglesia Católica y de benefactores privados. Anne-Marie García, Associated Press.